etapa, de esta pretemporada, la etapa final, ¿cómo evalúa los trabajos hechos en diciembre y qué planes tiene para rematar de cara al clausura? Sí, bueno, para nosotros ha sido importante el trabajo en los días de diciembre y ahora recién en días de enero, ¿no? Es darle continuidad al trabajo que se viene haciendo durante toda la temporada, porque hay muy poco tiempo para hacer una pretemporada larga, ¿no? Las cargas no son iguales, se maneja totalmente diferente, la parte futbolística hacemos más hincapié que otra cosa, la parte táctica, y la buscar de integrar los nuevos jugadores que han llegado de la mejor manera y lo más rápido posible. Profe, se habla que van a hacer una station en el interior del país, ¿ya está definida la ciudad o todavía no? Todavía, bueno, posiblemente podamos ir a Carigua, Llanero y posiblemente termine en Barinas, pero todavía no hay nada confirmado, pero eso es lo que tenemos en la planificación. Un plan llanero, sí. ¿Qué busca allá? ¿Tranquilidad, clima? Sí, ya conocemos, ya hemos ido otras veces, estamos cerca del clima donde vamos a jugar el primer partido y seguro ahí nos hace todo más fácil, tenemos las canchas, tenemos tranquilidad para estar mejor y yo creo que posiblemente vayamos a estar esos días allá con mayor seguridad. Profe, ¿satisfecho con los fichajes que han llegado? Parece que han atracado una clase media bien fuerte. ¿Cómo evalúa este grupo que llega ahora al Caracas y la integración con la plantilla que viene trabajando? Sí, no, importantísimo. Han llegado jugadores de verdad de una edad bastante importante, bastante baja. Tenemos un promedio de edad de 23 años punto y algo. Y para nosotros eso es muy importante. Y han llegado jugadores específicos en líneas importantes donde realmente lo necesitábamos. De verdad que, bueno, contento y complacido en ese sentido, lo que queda es trabajar y que poco a poco, bueno, todo se dé para luchar por los dos objetivos.